Estamos llevando a cabo la audiencia del juicio de lesa humanidad, en el cual hacen 2 años y 2 meses que estamos en juicio. Estamos en la etapa final, en la cual hoy se le va a escuchar declaración indagatoria por primera vez a Massa y a Graín. Y después seguimos con una ampliación de la declaración indagatoria que quiere hacer Orlando Gutiérrez. Más o menos les explico cuál era la situación de estas personas en marzo del 76. Ciro Massa era comisario Malargüe, por lo tanto se le imputa las aprehensiones ilegales de Magallanes y de una serie de compañeros que formaban parte de los gremios de Malargüe. Graín era comisario de la 32, el cual asume en junio del 76, después del golpe, y después pasó a la comisaría octava. También se les imputa varias aprehensiones ilegales, como sería, por ejemplo, la de Flores, la de Carroza. Y después tenemos a Orlando Gutiérrez, que fue, bueno, el jefe del D2 de acá de San Rafael. Ya estamos en las etapas finales, es decir, que escucharemos unas indagatorias más y después de esto ya estaríamos alegando primero la fiscalía, después las querellas y tendremos, cálculo, que este año una sentencia. Estamos tomando todo lo que es pruebas en este momento, recolectando toda la prueba que ha pasado para empezar a alegar, a acusar, digamos. Graín, debido a que se hace diálisis, le está esperando acá en San Rafael en una detención domiciliaria. Ciro Massa, el Malargüe, también con una detención domiciliaria. Y Orlando Gutiérrez, también acá en San Rafael, con una detención domiciliaria.